En un partido de fútbol, un arquero se destaca durante los 90 minutos, hermano. Si en los minutos finales del partido y le hacen un gol y el equipo perdió, así haya tapado 100 tiros que eran, llevaban sello de gol, hermano, le echan la culpa de que él fue el que perdió el partido. En 1938 organizé el equipo Nariño. El día del debut, nuestro presidente consiguió una presentación que debía llevarse a cabo en un campo petrolero contra el equipo Saconi. Los integrantes del otro equipo nos miraban por encima del hombro. Y por la forma en que lo hacían, se podía deducir que pensaban seríamos sus presas fáciles. Tremendo engaño. Mi padre y Pedro Pinto se criaron ambos y de ahí nació una gran amistad entre ellos, y cuando Pinto se casa va a vivir a la casa de mi papá. Como él no tenía hijos, nosotros éramos como hijos para él. Ellos jugaron en un equipito que se llamó el Nariño, ¿sí? Entonces mi taita comenzó a contarnos de la vida de Pinto, y yo estaba cercano a Pinto, entonces comencé a saber del Bucaramanga, de que él había estado en el equipo. Hermano, me hizo entusiasmar muchísimo por el Bucaramanga, y más sabiendo que Pinto había sido el primer arquero. Nací un domingo 29 de junio del año 1919 en la ciudad de Bucaramanga. Con 12 años de edad inicié mi vida laboral en el entonces Club Campestre de Bucaramanga. Un día cualquiera, un señor, después de haber terminado una práctica, me obsequió una bola de jugar tenis. Ese día conseguí con qué jugar el bello deporte que comenzaba a bullir en mis venas y el hábito que vestiría mi vida: el fútbol. En los años venideros tuve el privilegio de hacer parte de diferentes y reconocidos equipos. Estos acontecimientos me dieron la idea de visualizar la perspectiva de organizar un equipo en nuestra amada Bucaramanga. Para mí es un mito ese de saber lo que Pinto realmente fue para la creación del Atlético. Pero el solo hecho de tener esa idea, que él dice que fue su gran aporte, realmente es para reconocerle. Y después de un partido que se realiza con Millonarios, a Pinto se le acercó una muchacha y le dice: señor Pedro Pinto, quiero contarle que el Millonarios está interesado en sus servicios. Eso para Pinto fue algo que, mejor dicho, lo llenó y lo ilusionó. En 1950 empatábamos un cotejo a 0 goles. Y en una salida con el propósito de cerrar un centro, tuve el infortunio de chocar contra el delantero, cayendo al piso en mala posición. Situación que me impidió seguir como profesional del fútbol y terminando así con la ilusión que motivaba una parte importante de mi vida. De la frustración que tiene tan grande, él lo que intenta es seguir aportándole al fútbol, y como que ve que se le pueden abrir las puertas en un país como Venezuela. Lo nombran entrenador del estado Táchira, comienzan los colegios, instituciones de enseñanza a contratarlo como docente del fútbol. A pesar de que se pensiona, el hombre, con el deterioro ya de su salud, primero que toda esa pensión que el hombre se ganaba, se volvió trizas. Pero decía que se iba a morir tranquilo porque cumplió un poco de sueños que de otra forma, ¿cierto?, sí lo hubieran hecho morir con tristeza. Considero en la nostalgia del tiempo. Fueron jornadas épicas,
salpicadas de amor a la camiseta amarilla y blanca, en ocasiones amarilla y verde, en otras canarias y en muchas leopardas, pero siempre búcara. Amor al deporte que debo mi pasado y mi presente, y amor a mi tierra, que fue fuente de continua y contagiosa inspiración. ¿Qué imagen le deja esto usted de Pinto? Pues hermano, la imagen de la persona que conocí siempre, tipo sencillo, un tipo muy humilde, quería como sobresalir en la vida, ganarse la vida de una forma honesta, pero con mucho amor a lo que quería hacer. Entre otros reconocimientos y honores, me trae especial recuerdo la medalla como integrante del campeón de la segunda categoría, Deportivo Nariño, y aquel primer partido en el campo petrolero. Sentí la necesidad de transmitir estos brochazos de mi vida por cariño y amor a tantas personas que fueron estímulo en mi vida. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias.